Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos a ver 8 aplicaciones cristianas que debes tener en tu celular. La primera aplicación que les quiero recomendar se llama Superlibro. Esta aplicación es una aplicación muy interesante, ya que es una Biblia que contiene videos, contiene juegos, contiene preguntas y respuestas, y que al mismo tiempo en que vas aprendiendo, puedes divertirte. Dicen que es una aplicación para niños, pero la estuve viendo y me pareció súper interesante, principalmente para aquellas personas que están comenzando a leer la Biblia, que son nuevos creyentes, y para cristianos en general. A mí me gustó bastante porque, o sea, es muy interactiva, tiene videitos, tiene los personajes ahí que tú los puedes ver, puedes clicar en los personajes y puedes ver su biografía, su descripción, dónde se encuentran en la Biblia, y sus definiciones, definiciones de los lugares en la Biblia, por ejemplo, Armagedón. Tú puedes leer qué significa, dónde se encuentra en la Biblia, y como la historia y todo eso. También puedes, en cada versículo que vas leyendo, puedes abrir uno de esos, una de esas opciones en cada versículo que vas leyendo, y cada opción puede ser un video, puede ser un preguntas y respuestas, puede ser una definición o una explicación de lo que es el versículo bíblico. Es como una Biblia que contiene juegos, contiene diccionario bíblico incluido y todo, y es súper, me encantó demasiado, de verdad, tienen que descargarla. La siguiente aplicación que les quiero recomendar es Biblioteca de Libros Cristianos. Esta es una biblioteca que contiene muchos libros cristianos sobre diferentes temas. Tú le das al tema del cual tú quieres ver libros, como devocionales, estudios bíblicos, alabanza y adoración, inspiración, clásicos cristianos, liderazgos infantiles, vida cristiana, familia, salud. Por ejemplo, vamos a ver liderazgo, hacemos clic y vamos a cualquier libro de estos que nos presenta aquí. Aquí nos presenta 4 libros. Vamos al libro que dice Liderazgo 40 y vamos pasando las páginas así, así. Como pueden ver, los libros están disponibles directamente en la aplicación, o sea, puedes leer los libros ahí mismo. Aquí este libro tiene una recomendación de Redimido, o sea, Redimido hizo una recomendación del libro y lo escribieron ahí en el libro, al principio del libro. Por igual, Alex Zurdo también lo recomendó, Kike Pavón. Y ahí puedes leer el libro completo. Ese libro tiene 236 páginas. Y así puedes ir leyendo libros referente al tema que a ti te interese. Es una aplicación que me pareció bastante interesante. La siguiente aplicación que les quiero recomendar se llama Nuestro Pan Diario. Esta aplicación tú la abres y tiene lecturas devocionales diarias. Puedes marcar tus lecturas y registrarlas en tu diario privado. Tiene una comunidad de usuarios con los cuales puedes debatir. Te va dando planes de lectura por mes. Por ejemplo, este del día de hoy te va dando el versículo clave y una reflexión. Es muy cool. La siguiente aplicación es un juego llamado En Busca de Jesús. Es un juego de preguntas bíblicas que les sirve bastante bien también a los nuevos creyentes. Se trata de un juego así como de aventura. Mientras vas pasando de nivel, te va haciendo preguntas más difíciles y así sucesivamente. Preguntas de selección múltiple. La siguiente aplicación que les quiero recomendar es la Biblia YouVersion. Esta es la mejor Biblia para celulares. Ahí tú puedes, es como un tipo de red social en la que tú puedes interactuar, puedes compartir versículos, dar me gusta, comentar, compartir, resaltar, una infinidad de cosas. De hecho, puedes hacer imágenes con los versículos bíblicos para compartirlas en tus redes sociales. Puedes descargar diferentes versiones de la Biblia, como la TLA, la NBI, la Reina Valera. Cualquier versión que tú quieras la puedes descargar y tenerla ahí disponible dentro de la aplicación, sin necesidad de internet. La siguiente aplicación que les quiero recomendar se llama Devocional Mujer. Se trata de devocionales dedicados a las mujeres. Son devocionales diarios, al igual que mi pan diario, pero mucho más cortos. Por ejemplo, dice hoy, puedes activar un recordatorio para que cada día, a una misma hora, te llegue una notificación y puedas leer el devocional. Estos devocionales son mucho más cortos que los devocionales de mi pan diario y son más específicos para mujeres. La siguiente aplicación que les quiero recomendar es Diccionario Bíblico. Este es un diccionario
el cual usted puede buscar diferentes palabras, ya sea por orden alfabético, puede buscar diferentes palabras, personajes bíblicos o cualquier cosa que, cualquier palabra que usted no entienda en su Biblia, cuando usted vaya leyendo, usted la puede buscar en esta aplicación. Este diccionario es muy bueno y se los recomiendo. Y la última aplicación que les quiero recomendar es un juego llamado Personajes Bíblicos. Esta aplicación, la mayoría de ustedes la conocen porque he hecho varios videos jugando este juego. Y se trata de adivinar personajes bíblicos con imágenes, o sea, te presenta 4 imágenes y tú tienes que escribir cuál es el personaje dependiendo de esas imágenes que te va mostrando. Es un juego muy divertido, muy interesante, te ayuda a aprender mucho. Se los recomiendo y también les recomiendo que vayan a ver los videos que he hecho con este juego. Por si acaso se estancan en algún nivel, pueden ver los videos y pueden pasarlos de nivel. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. No olvides dejar tu comentario y seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.